Bienvenidos a mi canal Historias Fascinantes de la Biblia. Hoy exploraremos la impactante historia de Sodoma y Gomorra, una narrativa cautivadora del Antiguo Testamento de la Biblia que se encuentra en los libros de Génesis, específicamente en los capítulos 18-19. Esta historia, transmitida a través de las generaciones, va más allá de ser simplemente un relato de juicio divino. También nos ofrece una profunda reflexión sobre la rectitud y la misericordia divina. Prepárense para sumergirse en los diferentes puntos clave de esta historia, que revelan lecciones atemporales sobre la naturaleza de Dios y la experiencia humana. Comencemos este viaje juntos hacia la comprensión más profunda de Sodoma y Gomorra. Número 1. Abraham intercede. La narrativa de la intercesión de Abraham revela una conexión profunda entre el patriarca y Dios, marcada por la honestidad, la compasión y la búsqueda de la justicia divina. Esta intercesión comienza cuando Dios, en su omnisciencia, decide revelar a Abraham sus planes de destruir Sodoma y Gomorra, debido a su inmensa maldad. Abraham no recibe esta información como un simple espectador. Más bien, demuestra una relación cercana con Dios. La visita divina destaca la confianza que Dios tiene en Abraham al compartirle sus intenciones, confiando en su comprensión y sensibilidad espiritual. La revelación de la maldad de Sodoma y Gomorra plantea la pregunta sobre cómo Dios manejará la justicia, en contraste con la presencia justa que podría existir en esas ciudades. Esta revelación despierta la compasión y la preocupación de Abraham, quien se convierte en el mediador entre Dios y las ciudades pecaminosas. Abraham no permanece pasivo ante la noticia del juicio divino. En lugar de ello, asume el papel de intercesor, presentándose ante Dios para abogar por la misericordia. Su intercesión no es sólo un acto de súplica, sino un diálogo profundo con Dios, donde Abraham cuestiona y busca comprender la naturaleza de la justicia divina. Abraham inicia un diálogo con Dios, cuestionando si el juez de toda la tierra actuará con justicia. En este diálogo, Abraham expone su preocupación por los justos, que podrían perecer junto con los pecadores. Su enfoque no es solo en la misericordia para los justos, sino también en la integridad y justicia del propio Dios. La intercesión de Abraham lleva a una negociación única con Dios. Comienza preguntando si se perdonaría la ciudad si se encontraran diez justos. Dios responde afirmativamente, lo que refleja su disposición a mostrar misericordia, incluso en medio de la perversidad, destacando la gracia divina. La intercesión de Abraham ofrece lecciones poderosas sobre la importancia de la conexión personal con Dios, la compasión por la humanidad y la búsqueda de la justicia divina. Abraham no solo intercede por su familia, sino por la ciudad en su conjunto, demostrando una preocupación más allá de sus propios asuntos. Número 2. La hospitalidad de Lot. La historia de la hospitalidad de Lot en Sodoma no solo resalta la generosidad de Lot, sino también su papel crucial en el relato de Sodoma y Gomorra. Este episodio se desarrolla cuando dos ángeles, disfrazados como hombres, llegan a la entrada de Sodoma. Lot, quien reside en Sodoma, identifica a los forasteros y rápidamente se acerca a ellos. Su respuesta inmediata revela la disposición cultural de la hospitalidad en la antigüedad donde recibir a extraños era un deber social y moral. Este acto inicial, establece el tono para el desarrollo posterior de la historia. La hospitalidad de Lot se destaca como una virtud fundamental en las escrituras. Lot no solo ofrece un lugar de descanso para los viajeros, sino que también muestra generosidad al proveerles alimento y refugio. Este gesto refleja la importancia de la hospitalidad como una expresión de amor al prójimo y una manifestación práctica de la compasión. La historia de Lot no se limita solo a la hospitalidad. También demuestra la importancia de proteger a los huéspedes. Cuando la maldad de Sodoma se manifiesta en la forma de hombres malintencionados que rodean la casa de Lot, él muestra un nivel excepcional de compromiso al ofrecer a sus propias hijas como una alternativa para proteger a los ángeles. Este acto, aunque controvertido, resalta la seriedad de Lot en cuanto a su deber de proteger a sus huéspedes. La hospitalidad de Lot se convierte en un fuerte contraste con la maldad evidente en Sodoma. Mientras la ciudad está inmersa en pecados atroces, Lot emerge como una figura destacada que elige el camino de la bondad y la hospitalidad. La hospitalidad de Lot tiene un impacto significativo en el desarrollo de la historia. Al recibir a los ángeles, Lot se coloca en una posición única para recibir una advertencia divina sobre la destrucción inminente de Sodoma. Este acto de hospitalidad lo posiciona como un receptor de la gracia divina, subrayando la importancia de las acciones virtuosas, incluso en medio de entornos corruptos. La historia de Lot ofrece lecciones atemporales sobre la hospitalidad como una virtud esencial. En un mundo donde la maldad puede prevalecer, la hospitalidad se presenta como una herramienta poderosa para contrarrestar la oscuridad, permitiendo que la luz de la compasión y el amor al prójimo brille incluso en los lugares más sombríos. Número 3. Pecados de Sodoma. El relato de los pecados de Sodoma presenta un cuadro impactante de la depravación moral que provocó el juicio divino. Este episodio específico donde los hombres de la ciudad intentan violentar a los ángeles que Lot había recibido, ilustra la profundidad de la maldad que permeaba la sociedad de Sodoma. La maldad de Sodoma no se presenta de manera sutil, es descrita de manera explícita y extrema. La intención de los habitantes de Sodoma de cometer un acto tan atroz como la violación colectiva de los ángeles revela la pérdida completa de la moral y la decencia en la ciudad. Este evento, es una manifestación extrema de la depravación moral que había alcanzado su punto máximo en Sodoma. El intento de violación de los ángeles también representa una violación directa de uno de los valores más fundamentales en la cultura de la época, la hospitalidad. En lugar de respetar y proteger a los huéspedes, los habitantes de Sodoma buscan cometer actos violentos contra ellos evidenciando una corrupción profunda que contradice los principios básicos de la convivencia humana. El hecho de que los ángeles sean los objetivos de este acto refleja un desprecio por lo sagrado y divino. En lugar de reconocer la naturaleza celestial de estos seres, los habitantes de Sodoma los ven como objetos para satisfacer sus propios deseos lascivos, subrayando la pérdida de respeto por lo divino. La reacción divina ante estos pecados es inminente. La depravación moral de Sodoma ha llegado a un punto en el que la intervención divina es necesaria para restaurar el orden y la justicia. Este juicio no solo se basa en el acto específico de violencia, sino en el contexto más amplio de la maldad generalizada que caracteriza a la ciudad. El relato de los pecados de Sodoma también sirve como un llamado a la reflexión sobre la naturaleza humana y la capacidad de la sociedad para caer en la oscuridad moral. La historia destaca la importancia de la vigilancia moral y la responsabilidad colectiva para evitar la decadencia ética que llevó a la destrucción de Sodoma. La historia de Sodoma ofrece lecciones poderosas sobre las consecuencias inevitables del pecado extremo y la necesidad de arrepentimiento. La maldad desenfrenada lleva al juicio divino, subrayando la importancia de mantener la integridad moral como individuos y como sociedad. Número 4. Advertencia y huida El episodio de la advertencia y huida de Lot es crucial en la historia de Sodoma y Gomorra, ya que revela la intervención divina para preservar la vida de aquellos justos en medio de la inminente destrucción. Esta parte de la narrativa subraya la importancia de escuchar la voz de Dios y obedecer sus instrucciones incluso en situaciones críticas. Los ángeles, enviados por Dios, Advierten a Lot sobre la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra debido a su maldad. Esta advertencia no solo es una manifestación de la misericordia divina, sino también una oportunidad para que Lot y su familia escapen del juicio que se avecina. La intervención divina destaca el cuidado y la preocupación de Dios por aquellos que buscan la rectitud. La advertencia no es simplemente informativa. Es un llamado a la acción. Lot y su familia no solo son informados sobre el peligro, sino que se les insta a huir para preservar sus vidas. Esta situación refleja la dinámica del pacto entre Dios y los justos, donde la obediencia a las instrucciones divinas se convierte en la clave para la protección y la preservación. La respuesta de Lot a la advertencia destaca la importancia de escuchar la voz de Dios y confiar en sus instrucciones. A pesar de la aparente incredulidad de algunos miembros de su familia, Lot entiende la gravedad de la situación y actúa en consecuencia. Su obediencia se convierte en un modelo para la fe activa y la confianza en la guía divina. La historia de Lot enfatiza la preservación del remanente justo. Aunque Sodoma y Gomorra enfrentan juicio por su maldad, aquellos que siguen las instrucciones divinas tienen la oportunidad de escapar y ser preservados. Esta narrativa refleja la constante temática bíblica de la protección divina para aquellos que buscan vivir en rectitud. La advertencia y huida de Lot ofrecen lecciones significativas sobre la obediencia a la voz de Dios. La historia nos recuerda que, incluso en medio de la adversidad y el juicio divino, aquellos que confían y obedecen, pueden experimentar la guía y la protección de Dios. La decisión de Lot y su familia de huir de la ciudad también resalta el papel crucial de la fe en la toma de decisiones. A pesar de las circunstancias desafiantes y la inevitable pérdida de posesiones materiales, la fe en la advertencia divina impulsa a Lot a seguir adelante, confiando en que la obediencia a Dios supera cualquier pérdida terrenal. Número 5. La esposa de Lot. La historia de la esposa de Lot y su desobediencia a la instrucción divina de no mirar atrás durante la huida de Sodoma, añade un elemento trágico a la narrativa de la destrucción de la ciudad. Este episodio enfatiza la necesidad de una obediencia incondicional a las directrices divinas y sirve como una advertencia sobre las consecuencias de la falta de fe y confianza en Dios. Cuando los ángeles instruyen a Lot y a su familia a huir de la ciudad, se les advierte específicamente que no miren atrás. Esta instrucción no es arbitraria. Tiene un propósito importante, quizás destinado a probar la lealtad, la confianza y la obediencia de quienes la reciben. En su camino hacia la seguridad, la esposa de Lot desobedece la instrucción divina y mira hacia atrás. Su desobediencia revela la incapacidad de confiar plenamente en la guía divina y seguir las directrices dadas por los ángeles. Este acto de desobediencia no solo es un error práctico, sino también un símbolo de la falta de fe y la reticencia a seguir las instrucciones divinas. Como consecuencia de su desobediencia, la esposa de Lot experimenta una transformación trágica. Se convierte en una estatua de sal. Este evento dramático subraya las consecuencias graves de no confiar en la guía divina y de no obedecer las instrucciones específicas de Dios. La transformación en sal es simbólica de la pérdida. La inmovilidad y la petrificación que resulta de la desobediencia. El destino de la esposa de Lot destaca la importancia de la obediencia incondicional en la vida de fe. La obediencia a las directrices divinas no solo es una expresión de lealtad, sino también un testimonio de confianza en la sabiduría y la soberanía de Dios. La historia advierte sobre las consecuencias de la desobediencia y resalta la necesidad de mantener una fe firme y obediente. La historia de la esposa de Lot ofrece lecciones sobre la importancia de confiar plenamente en Dios, incluso cuando las circunstancias son difíciles. La falta de fe y la desobediencia pueden llevar a resultados trágicos, recordándonos la necesidad de mantener una conexión sólida con Dios y seguir sus caminos. La transformación en una estatua de sal también puede interpretarse simbólicamente como una advertencia contra aferrarse al pasado. O dudar de la dirección divina. La sal, que a menudo se asocia con la preservación, aquí representa una petrificación que resulta de la falta de avance espiritual y la reticencia a abrazar el futuro dirigido por Dios. Número 6. Juicio divino. El juicio divino sobre Sodoma y Gomorra es uno de los momentos más impactantes y teológicamente significativos en la narrativa bíblica. Esta ejecución de juicio, llevada a cabo por Dios mismo, refleja la respuesta divina ante la maldad extrema y sirve como una poderosa lección sobre la justicia divina, la santidad y las consecuencias del pecado. La ejecución del juicio divino sobre Sodoma y Gomorra no es un acto arbitrario. La narrativa bíblica enfatiza repetidamente la gravedad de la maldad en estas ciudades, describiendo pecados extremos y generalizados que han llegado a su punto máximo. Este contexto establece la necesidad del juicio divino como una respuesta a la rebelión y la depravación moral. El medio elegido por Dios para ejecutar su juicio es una lluvia de fuego y azufre. Este evento catastrófico no solo simboliza la furia divina, sino que también muestra la magnitud de la intervención divina. La destrucción a través del fuego y el azufre no solo es simbólica, sino también un recordatorio de la justicia purificadora de Dios. El juicio divino sobre Sodoma y Gomorra resalta las consecuencias inevitables del pecado. Las escrituras enseñan que Dios es un Dios justo y santo que no puede tolerar la maldad indefinidamente. La destrucción de estas ciudades es una manifestación de la ira divina y una advertencia sobre las consecuencias del alejamiento de Dios y la entrega al pecado. Este episodio también tiene un mensaje teológico profundo. La destrucción de Sodoma y Gomorra refuerza la santidad de Dios y su intolerancia hacia el pecado. Al mismo tiempo, sirve como un recordatorio de que la justicia divina está intrínsecamente vinculada al amor y a la protección de los justos. Aunque Sodoma y Gomorra enfrentan un juicio severo, la historia también destaca el papel de la oración y la intercesión. La conversación entre Abraham y Dios revela la disposición de Dios para escuchar y considerar la justicia, incluso en medio de la maldad. Esto subraya la importancia de la intercesión y cómo la relación con Dios puede influir en sus acciones. El juicio divino sobre Sodoma y Gomorra proporciona lecciones fundamentales sobre la justicia divina y la importancia de vivir en obediencia a los caminos de Dios. Este evento bíblico es un recordatorio duradero de que la maldad no queda sin respuesta y que Dios, como juez, Interviene para restaurar la justicia y la santidad. Número 7. Lecciones Morales. La historia de Sodoma y Gomorra no solo es una narrativa histórica, sino también una fuente rica de lecciones morales que ofrecen orientación para la vida y la conducta ética. Estas lecciones abordan aspectos cruciales como la rectitud, la obediencia y la confianza en Dios en un contexto marcado por la maldad circundante. La historia destaca la trascendental importancia de vivir en rectitud, incluso cuando el entorno está saturado de maldad. Lot, como un remanente justo en Sodoma, sirve como ejemplo de cómo la rectitud puede ser un faro de luz en medio de la oscuridad moral. La lección moral es clara. La rectitud es un fundamento sólido que puede preservar la conexión con Dios y marcar la diferencia en entornos corrompidos. La historia subraya la necesidad de obedecer las instrucciones divinas. Desde la advertencia de no mirar atrás hasta la orden de huir de la ciudad, Lot y su familia son llamados a obedecer para garantizar su seguridad. La lección moral destaca cómo la obediencia a las directrices de Dios es esencial para evitar las consecuencias del pecado y experimentar su protección divina. La confianza en Dios se destaca como una lección central. Abraham intercede confiadamente, Lot confía en la advertencia divina y huye, y la familia de Lot confía en la guía divina durante su escape. La historia resalta cómo la confianza en Dios es clave para enfrentar la adversidad y superar los desafíos. La confianza implica creer en la soberanía divina, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. La historia presenta una lección clara sobre el rechazo de la maldad circundante. Aunque Sodoma y Gomorra estaban inmersas en la depravación, la historia señala que la rectitud no se ve comprometida por el entorno negativo. La lección moral destaca la importancia de mantener la integridad moral y resistir las influencias corruptoras del entorno. La historia también enseña sobre la gracia y el poder de la intercesión. La misericordia divina se manifiesta a través de la salvación de Lot y su familia resaltando cómo la intercesión y la oración pueden tener un impacto positivo incluso en situaciones críticas. La lección moral es que la gracia de Dios puede intervenir en nuestras vidas cuando buscamos rectitud y nos volvemos hacia Él. La destrucción de Sodoma y Gomorra sirve como un recordatorio de las consecuencias inevitables del pecado. La historia subraya cómo el juicio divino es una respuesta a la maldad persistente y destaca la importancia de reconocer las consecuencias del alejamiento de Dios. Número 8. Consecuencias del pecado. El juicio divino sobre Sodoma y Gomorra es un punto crucial en la narrativa bíblica, que destaca las consecuencias inevitables del pecado, y resalta la importancia del arrepentimiento como respuesta a la maldad persistente en estas ciudades. La historia de Sodoma y Gomorra subraya la gravedad del pecado y su impacto destructivo. La maldad extrema que caracterizaba a estas ciudades había alcanzado un nivel tal que provocó la intervención divina. Esta narrativa ilustra que el pecado no es simplemente una transgresión individual, sino que, cuando se vuelve generalizado y desenfrenado, tiene consecuencias que afectan a toda la comunidad. El juicio divino a través de la lluvia de fuego y azufre se presenta como una respuesta proporcional al nivel de maldad alcanzado en Sodoma y Gomorra. Este juicio no es arbitrario. Es una manifestación de la justicia divina destinada a corregir, purificar y restaurar el orden moral. El juicio es la consecuencia natural del alejamiento persistente de la rectitud. La destrucción de Sodoma y Gomorra también sirve como una advertencia para la humanidad en general. Esta historia destaca que el pecado no pasa desapercibido ante los ojos de Dios y que las consecuencias del alejamiento de sus caminos son serias. La narrativa invita a la reflexión y al reconocimiento de que las acciones tienen repercusiones, y que la persistencia en el pecado puede llevar a la separación de la gracia divina. La destrucción de estas ciudades también resalta la necesidad imperante de arrepentimiento. Aunque la historia es un testimonio de juicio divino, también deja espacio para la posibilidad de arrepentimiento y cambio. La enseñanza moral aquí es que incluso en medio de las consecuencias del pecado, la puerta del arrepentimiento está abierta, y la misericordia divina puede intervenir cuando hay un retorno sincero a los caminos de Dios. La historia de Sodoma y Gomorra lleva consigo una lección sobre la responsabilidad colectiva. La maldad generalizada afecta a toda la comunidad, y provoca un juicio que también se extiende a nivel comunitario. Esto resalta la idea de que nuestras acciones individuales no solo nos afectan a nosotros mismos, sino que también tienen consecuencias para la comunidad en la que vivimos. El juicio sobre Sodoma y Gomorra también es un recordatorio de la soberanía de Dios sobre toda la creación. La historia enseña que Dios es el juez justo que no tolera indefinidamente la maldad. La soberanía divina implica que, en última instancia, Dios tiene el control y la autoridad para juzgar y restaurar. Número 9. Consecuencias de la desobediencia. La historia de la esposa de Lot en Sodoma y Gomorra resalta de manera impactante las consecuencias de la desobediencia a las instrucciones divinas. La transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal es un episodio simbólico y trágico que ilustra la importancia de seguir fielmente las directrices de Dios. Cuando los ángeles advierten a Lot y su familia sobre la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra, se les dan instrucciones claras y específicas, incluida la advertencia de no mirar atrás durante su huida. Esta instrucción no es arbitraria, tiene un propósito significativo, representa la necesidad de confiar completamente en la guía divina y no dejarse llevar por la nostalgia o la duda. La esposa de Lot, desafortunadamente, desobedece la instrucción divina y mira atrás mientras huyen de la ciudad. Este acto de desobediencia tiene consecuencias inmediatas y trágicas. Se transforma en una estatua de sal. La narrativa destaca cómo la desobediencia puede llevar a resultados drásticos, y en este caso simboliza la petrificación y la pérdida resultantes de ignorar la guía divina. La transformación en una estatua de sal lleva consigo un simbolismo profundo. La sal, a menudo asociada con la preservación, Aquí representa la inmovilidad y la rigidez que resulta de la desobediencia. La estatua de Sal puede interpretarse como un recordatorio de que aferrarse al pasado, desobedecer las instrucciones divinas y resistirse al cambio pueden conducir a la parálisis espiritual y a la pérdida. La historia de la esposa de Lot enseña una lección crucial sobre la confianza y la sumisión a la voluntad divina. La desobediencia revela una falta de confianza en las instrucciones de Dios, y una resistencia a someterse a su guía. La lección moral es que la confianza y la sumisión son elementos esenciales para caminar en obediencia y evitar las consecuencias perjudiciales de la desobediencia. El acto de mirar atrás también puede interpretarse como un símbolo de nostalgia y aferrarse al pasado. En lugar de enfocarse en la dirección divina y avanzar hacia lo que Dios había planeado para su futuro, la esposa de Lot sucumbe a la tentación de mirar hacia atrás. Esta lección resalta la importancia de mirar hacia adelante con fe, confiando en que las direcciones de Dios son para nuestro bien, y no aferrándonos a lo que queda atrás. La desobediencia de la esposa de Lot no solo afecta su destino, sino que también tiene un impacto en Lot y sus hijas. La tragedia resalta cómo nuestras decisiones individuales pueden afectar a quienes nos rodean. La historia destaca la responsabilidad personal, y cómo nuestras acciones tienen ramificaciones en la vida de aquellos con quienes compartimos nuestro camino. Número 10. Reflexión sobre la justicia de Dios. La historia de Sodoma y Gomorra invita a una profunda reflexión sobre la justicia de Dios, y su compromiso con la rectitud en un mundo marcado por la caída y la maldad. Este relato bíblico ofrece varias perspectivas para contemplar la naturaleza de la justicia divina y su relación con la humanidad. La historia de Sodoma y Gomorra refleja la inquebrantable santidad de Dios como el fundamento de su justicia. Dios, en su perfección, no puede tolerar la maldad indefinidamente. La intervención divina en estas ciudades pecaminosas destaca cómo la justicia surge de la propia naturaleza santa de Dios, y su compromiso con la pureza moral. El juicio divino sobre Sodoma y Gomorra también puede ser visto como una acción correctiva y restauradora. La justicia de Dios no es simplemente punitiva, sino que busca corregir el curso desviado de la humanidad y restaurar la armonía rota. La destrucción de estas ciudades, aunque severa, tiene un propósito redentor al eliminar la maldad que contaminaba la tierra. La advertencia dada a Lot y su familia antes del juicio revela la gracia divina incluso en medio de la justicia. Dios, en su misericordia, ofrece la oportunidad de escape, demostrando su compromiso con la salvación de aquellos que buscan la rectitud. La historia invita a reflexionar sobre cómo la justicia divina a menudo se entrelaza con la gracia, proporcionando oportunidades para la redención. La intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra, añade una capa adicional a la reflexión sobre la justicia de Dios. La disposición de Dios a considerar la intercesión destaca cómo la justicia divina no es rígida e inflexible, sino que también está abierta a la posibilidad de cambiar su curso en respuesta a la piedad y la súplica. La historia invita a una profunda reflexión sobre la responsabilidad humana en la conformación del destino. Sodoma y Gomorra enfrentan juicio no solo por la maldad generalizada, sino también porque la comunidad, en su mayoría, eligió apartarse de los caminos de Dios. Esto resalta cómo nuestras elecciones individuales y colectivas tienen consecuencias y afectan la manifestación de la justicia divina en nuestras vidas. La justicia de Dios, en última instancia, se manifiesta como una expresión de su amor y protección hacia aquellos que buscan la rectitud. La historia invita a reflexionar sobre cómo la justicia divina, aunque pueda parecer severa, está alineada con el deseo de Dios de preservar la santidad y brindar una senda segura para aquellos que buscan su rostro. Gracias por acompañarme en este recorrido, por la impactante historia de Sodoma y Gomorra. Espero que estos puntos hayan iluminado aspectos clave de esta narrativa bíblica, destacando la justicia divina, la importancia de la rectitud, y la misericordia que atraviesa este relato. Si este contenido ha sido valioso para ti, te invito a expresar tu aprecio dando un like y compartiendo este video con aquellos que puedan encontrarlo igualmente intrigante. Además, me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué lecciones has extraído de la historia de Sodoma y Gomorra? ¿Hay algún otro tema bíblico que te gustaría explorar en futuros videos? Recuerda suscribirte para más contenido inspirador de historias bíblicas y reflexiones espirituales. Tu apoyo y participación hacen que este viaje sea aún más significativo. Hasta la próxima, y que la sabiduría de estas antiguas narrativas inspire tu día a día. Nos vemos en el próximo video.